Corte Informativo Notimex. En el marco de las actividades de la 25ª reunión de líderes del Fondo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo reuniones con varios jefes de Estado, con quienes resaltó la relevancia del libre comercio. 3 estudiantes asiáticos resultaron lesionados al ser atropellados esta tarde deliberadamente en la ciudad sureña francesa de Toulouse en un ataque no terrorista, según los primeros reportes policiales. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, recomendó prudencia ante la posibilidad de un aumento en los salarios mínimos para que no sea un factor que impulse al alza la inflación. En el marco de la 25ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, firmó un convenio de colaboración con esta asociación civil. Con una gran actuación de Irving Lozano, la selección mexicana de fútbol empató a 3 goles frente a su similar de Bélgica en partido amistoso disputado en el Estadio Rey Balduino. Coco, Cars 3 y Cinderella de Cat están entre las 26 películas que competirán por las nominaciones al Oscar a Mejor Cinta Animada, anunció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Al inaugurar este mediodía la 37ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Parque Bicentenario, el subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Cultura, Jorge Gutiérrez Vázquez, dijo que desde hace casi 4 décadas, este encuentro abre espacios de felicidad para las familias mexicanas. Notimex, comunicación global.